¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Noches de jueves, noche rugby acá en Norte TV, Canal 7 de la televisión digital abierta. ¿Cómo estás, José? Muy buenas noches. Osvaldo, querido. Qué gracias. Programa hoy, ¿eh? Qué programa. Primero, deseo darte las muchas gracias porque te las bancó solo el jueves pasado. La verdad que estaba congestionado, tenía que recuperarme. Gracias a Dios, la tuya. ¿Se recuperó? 100%. Qué bueno, qué bueno. Porque ahora vamos juntos, vamos a llevar adelante este programa. Que tenemos programa que tiene de todo. Perfecto, ¿por qué? Porque se reanuda el anual 80 aniversario de la Unión de Rugby de Tucumán, luego de esta ventana que se tuvo el fin de semana para celebrarse la última fecha. Ya están los clasificados. Ya están los clasificados, falta un poco el orden y en la parte baja de la tabla puede dar batacazo Lince y olvidarte. Están todos a la expectativa con esos resultados, ¿eh? Es que está más en juego la parte baja que la parte alta. Exactamente, es más, muchos le están poniendo la ficha al Lince, así que hay que tener en cuenta lo que acontezca este fin de semana allí en la Perla del Sur. Pero ya estaremos hablando detenidamente con ello. También vamos a estar con todo lo que tiene que ver con el rugby de desarrollo. ¿Por qué? Porque el desarrollo vive y ya está en su etapa de cuartos de final. Porque ya tenemos el cuadro, los cuadros de la etapa final, la verdad, se vienen partidazos. Vamos a estar transmitiendo un partidazo ahí en el complejo de San Martín, ya vamos a estar con todos los detalles. Además, somos los mejores en el circuito mundial de Seven Series y hay un tucumano, Leo Gravano, que tiene mucho que ver con esto. Vamos a estar informando cómo le fue a los Pumas en Singapur. Lo cierto es de que ya están todas las fichas puestas para Madrid. Y no nos olvidemos la Yaguareté, que se juegan el pasaje en estos días. Y la verdad, mucha expectativa ahí y muchas jugadoras tucumanas. Pero por sobre todas las cosas, además, en el living más famoso del rugby de Tucumán, vamos a tener un invitado especial, un invitado de jerarquía. Ya está con nosotros, hermano, está mirando desde allá, el vicepresidente segundo de la Aguará, que este programa lo lleva para arriba, así que vamos a ir a un breve corte, nos ordenamos. Mirá que tengo un par de preguntas picantes para el vicepresidente. Yo me imagino que está preparado porque él tiene trayectoria, tiene cintura, seguramente te va a dar respuesta a todo lo que pidas. Vamos a un corte, pero antes olvidarnos de presentar al resto del equipo. Ah, bien. Bueno, tras bambalinas, como siempre, nuestro querido productor Horacio Gambarte, Cecilia Herrera en los controles. Bueno, esta vez no está ni Gustavito, ni Pilar. Ni Nicolás. Ni Nicolás, la verdad, nos extrañamos ya. Pero bueno, nos tienen a nosotros dos lo más caradura del grupo. No, perdón, además de caradura, lo más constante en el programa. Por eso somos los que estamos y estamos lo que somos. Vamos al corte, volvemos en breve. Llegó BancoChat. Loco, queda poco, necesito un refuerzo. Ya te lo conseguí, ahora te lo transfiero por chat. Dale, que estoy en tiempo de descuento, vamos. Vamos. Ahora con Macro, dirigís todo por chat. Hacé tus operaciones y consultas de manera más fácil, rápida y segura. Macro, el primer banco que te permite operar desde tu WhatsApp. Con Macro, tenés BancoChat. Pensá en grande, pensá en Macro. Pensá en macro.com.ar. Tener más tiempo para economizar. Ramírez Motos, Ramírez Motos, Ramírez Motos te da la solución. Ramírez Motos, Ramírez Motos, el mejor precio y la mejor financiación. Lleva a tu vieja a Ramírez Motos y salí con una nueva moto. Y a tu vieja te la pagamos descontado, efectivo y en el acto. Ramírez Motos te da la solución. ¿Cómo estás, Pollo? Buenas noches, un placer tenerte acá. Bien, bien, bien. Muchas gracias. Este humano que solo trae figuras, ¿eh? Muchas gracias. No, no, sí, me imagino, digamos, no es para, no, digamos, no podía ser menos, digamos, si me invitaban no, a mí, digamos. De hecho. No, la verdad, muchas gracias, Osvaldito, muchas gracias, José, bueno, al profe Horacio también, que está, digamos, detrás de cámara. Es un placer visitarlo y poder contarles todo lo que esté a mi alcance con respecto al rugby nacional, a cómo es el proyecto que tenemos dentro de nuestra Unión Argentina de Rugby, porque cuando yo digo nuestra es porque es de todos. Por ahí no lo visualizamos así, pero es tal cual. Bien, Marcelo, precisamente quería arrancar con eso, es decir, ¿cómo te sientes en este rol y cuánto tiempo llevas ya? Bueno, nosotros empezamos en marzo del 2022 en esta conducción de este nuevo Consejo Directivo con la presidencia de Gabriel Travaglini, la vicepresidencia primera de Félix Paez Molina, la mía, el tesorero es Matías Gorosito y el secretario es Mario Doval. Bueno, como toda cosa, es un mundo totalmente distinto a lo que uno vive con respecto a lo que era mi rol en la presidencia de la Unión de Rugby Tucumán, donde todos los días tenía intervención, ya sea, digamos, desde el punto de vista de lo que es la tesorería, la competencia, la disciplina. Acá, digamos, la Unión Argentina de Rugby funciona realmente como una empresa, en el cual nosotros, los miembros del Consejo Directivo, vendríamos a ser un cuasi directorio y por debajo nuestro están todos los profesionales que trabajan y los lunes presentan el balance de lo realizado durante la semana para que la mesa directiva apruebe o no los que están desarrollando. Lo que se está trabajando. Sí, sí. Bien, bien. Bueno, lógicamente para nosotros los del interior cuesta un poco más porque... tenemos que estar muy atentos, sobre todo, digamos, a los correos, a las informaciones que nos llegan por WhatsApp, pero bueno, forma parte de la gimnasia que uno empieza a acomodarse. Es un poco más discontinuo, ¿me entendés?, con respecto al día a día de la Unión de Rugby de Tucumán, pero bueno, lleva también su tiempo. Sí, no, de hecho, y me imagino, se vive intensamente en plano dirigencial, dado que el rugby está atravesando y el rugby argentino a nivel internacional está atravesando momentos gratos. Vos imaginate, se viene ya la Rugby Championship, se viene la ventana de junio y además tenemos los Pumas 7 que van a estar en la pelea para ver quién sale campeón del 7 de este circuito 2023-2024 y las Yaguareté con chances de pelear por el ascenso. Totalmente. Entonces, es decir... lo debe tener a todo el Consejo con mucho trabajo. Vos no sabés el tiempo en logística que demanda todo eso que vos acabás de relatar, porque vos, por ejemplo, este lunes las Yaguaretés se van a Polonia para jugar el fin de semana. Simultáneamente los chicos del M20 están jugando el Championship. Luego viene, ¿me entendés? Inmediatamente 2 semanas después viene las finales la gran final en Madrid. Inmediatamente comienza la ventana de junio. No sabés la logística que eso demanda en transporte, en coordinar vuelos, equipos, utilería. Bueno, si no hubiera, digamos, toda una estructura profesional detrás de todo eso, no estaría tan bueno, no estaría tan bueno. Así que es un laburo muy importante que llevan los profesionales dentro de la Unión Argentina de Rugby. Y en un presente muy importante en el rugby femenino que viene creciendo, se ha decidido precisamente desde la comisión, desde la dirigencia, acompañar mucho a las Yaguareté. Sí, bueno, es así como vos lo contás. Bueno, y tengo la suerte y la responsabilidad y la verdad, digamos, que el placer de poder acompañarla ahora a las Yaguareté en esta instancia tan decisiva y tan importante para las chicas de nuestro rugby. El lunes nos vamos a Polonia, vía Ámsterdam, para jugar el fin de semana próximo, que sería del 19, 18 y 19, las finales del Challenger, con grandes posibilidades de que si entramos entre los 4 primeros, ir a Madrid entre el 31 y el 01 de junio, y Dios quiera, digamos, y la Virgen del Valle que nos pueda, digamos, depositar, digamos, en el circuito mundial 24-25. Sería, bueno, realmente una gran coronación para esta etapa que están comenzando las chicas, realmente. Pero lo cierto es que va a ser la primera vez donde la dirigencia va a acompañar al equipo. Sí, bueno, el Consejo Directivo, digamos, a través de Gabriel Travaglini, tiene una decisión muy firme de que las mujeres tienen que, digamos, dejar de ser, de me entender, un proyecto para hacer una realidad con respecto a la suerte que tienen que tener en desarrollar competencia. Tenemos muy claro de que mientras las Yaguareté jueguen más partidos, más allá de que pierdan por el resultado que lo hagan, la posibilidad de competir nos va a hacer poder levantar nuestro nivel de juego. Bueno, acá estamos, para eso la dirigencia tiene su labor. Realmente, ahora sí, te vuelvo a decir, vas a ir a Cracovia. Si se obtiene, y hay que quedarse allá, no van a volver. No, ellas se quedan y espero que se queden hasta Madrid. Yo me tengo que volver por cuestiones laborales, familiares, bien. No, hay que acomodar muchas cosas para poder hacer un viaje. Nosotros seguimos a la dirigencia, seguimos siendo amateur, pero, digamos, la pasión, digamos, hace que podamos desarrollar, acomodar, la familia se acomoda, el trabajo se acomoda, pero tenemos que volver. Espero que las chicas continúen hasta Madrid y espero que sea la antesala de que en la reclasificación que se va a dar en Monte Carlo en junio, previo a los Juegos Olímpicos. Son 2 chances increíbles. Tenemos, digamos, grandes posibilidades. Bueno, y qué importante que esté ahí la dirigencia. Y te consulto, ¿te eligieron a vos porque sos tucumano, por la cantidad de tucumanas que hay? O, bueno, te tocó en el sorteo por ser el vicepresidente segundo. Cuando hicimos la diagramación, cuando hicimos la designación de las áreas que cada uno iba a tomar una vez integrado el Consejo Directivo, a mí me tocó por suerte, además de integrar la Comisión de Competencia y Desarrollo, que me agrada que ustedes estén mucho en el desarrollo, además de integrar esa comisión con Félix Paez Molina, me tocó, digamos, ser el nexo entre el Consejo Directivo y el alto rendimiento de mujeres y el de clubes. Así que, bueno, trabajamos también codo a codo con José Rubino. Importantísimo. Sí. La verdad que muy bien. Y se está desarrollando mucho el rugby femenino. Sí, bueno, hay un concepto que por ahí, digamos, por ahí no lo sabemos explicar. ¿Y por qué? Muchos dicen, che, pero algunos que no son, digamos, muy amantes del rugby femenino, porque por ahí no lo ven muy atractivo, pero le vamos a explicar. La importancia que la mujer, digamos, se involucre en el rugby. ¿Por qué? Porque hay muchas mamás que no llevan sus chicos o chicas al rugby por miedo al deporte, porque es un deporte de mucho contacto, no se va a golpear. Si nosotros tenemos más chicas que se involucren en esto, te puedo asegurar que vamos a tener un incremento muy grande en chicos y chicas, en lo cual la mamá le va a decir, che, no, es igual que cualquier otro deporte, nada más que tiene otro tipo de contacto, ¿me entiendes? Como el judo o como algún arte marcial en el cual vos te preparás para ese tipo de contienda. Entonces, por eso es que nosotros queremos que la mujer, que en definitiva es el baluarte, el estandarte de la familia, se meta más en el rugby. Bien. Por ahí viene la lógica. Es muy bueno el mensaje, como también es muy bueno el mensaje que transmiten las chicas después de cada partido cuando se las transmite, invitando, ¿no? Invitando a todas las niñas, a las adolescentes que se acerquen, porque estar en el club, formar parte de un grupo, empezar a formar parte de la familia del rugby, es una contención muy importante. Sí, coincido plenamente con vos. El rugby, como todos los deportes, da muchas cosas buenas. El deporte en sí no da ninguna cosa mala. Entonces, creo que si la mujer, que es tan importante, ¿me entendés?, en la familia, creo que va a ser el doble de importante si la involucramos cada vez más en el deporte. Bien, eso en lo que tiene que ver toda la acción que se viene en breve. Pero también estás al frente, se te ha designado una cuestión de una nueva Casa Puma... La casa de la UAR, contame. Sí, bueno, les contamos a todos cómo es el tema. Hace muchos años, a partir de 2008, cuando los Pumas empezaron a desandar el camino del profesionalismo, nos dimos cuenta, se dieron cuenta dirigentes de ese momento, como Porfirio Carreras, como Cacho Castillo, como el Negro Araujo, Marcelo Rodríguez, que... las grandes uniones, o sea, estamos hablando de Irlanda, Inglaterra, 6 naciones y las del 3 del sur, tenían sus centros de alto rendimiento. Entonces, muchachos, si nosotros queremos dar un paso hacia adelante, tenemos que tratar de copiar lo bueno. Y a partir de ello, digamos, empezamos, la Unión Argentina de Rugby a recibir, digamos, distintos subsidios desde World Rugby para la concreción de un centro nacional de rugby. Estamos hablando de 12 años y este año se pudo concretar, digamos, la adquisición de un predio. ¿Y por qué tanto tiempo? Porque siempre fuimos detrás de un predio capaz que era donado por el Estado, porque por miedo, digamos, a que no nos alcance el dinero para concretar. Bueno, decidimos cambiar, digamos, la dirección y decir, no, vamos por algo privado, gastemos lo que nos pueda y nos dé el cuero, y se compró en Campana un predio de 10 hectáreas en el cual se va a desarrollar el Centro Nacional del Rugby, que reemplazará a Casa Puma, que está, digamos, en Meswich, donde todos los equipos profesionales, llámese Pumas, M20, Yaguaretés, Pumas 7, desarrollan ahí sus actividades. Pero reitero, nosotros necesitamos de un centro nuestro, y un centro, les podría decir, chicos, bueno, no tengo los medios acá para mostrarles, pero no va a tener nada que envidiarle al centro de alto rendimiento del Real Madrid. Te doy ese ejemplo, o a Pensacola. No, es un proyecto muy ambicioso, muy importante, con la mejor arquitectura y la mejor, digamos, diseño para tener. Imagínate, va a tener 6 canchas, de las cuales una va a ser de césped sintético, va a tener hotelería, puntualmente, digamos, para cuando los Pumas estén acá en Argentina, o los equipos, digamos, como Pumas 7 concentren acá, o las Yaguareté, un gimnasio muy importante. Estamos hablando de 10.000 metros cuadrados prácticamente de un predio, 10.000 metros cuadrados en un predio de 10 hectáreas. Para que más o menos tomemos relación, 10.000 metros cuadrados es, disculpen el chivo, pero es como el ICI y el Jumbo juntos. Claro. Bueno, ya sabemos que vamos a pasar facturas esos dos instituciones. Bueno, pero era para que tomen relación está perfecto de lo grande que va a ser el edificio. El edificio. Exactamente. Bien. Y bueno, Marcelo, vos sos arquitecto, ahí vas, vos vas a tener que ir supervisando. Sí, bueno, la estructura, todo se compone de la UAR como dueño, un estudio de arquitectura que es el que diseño, y próximamente ya licitaremos la empresa constructora, digamos la adjudicataria, que va a desarrollar este enorme emprendimiento, que les puedo asegurar que va a ser... No quiero quitarle, digamos, me entendés, sorpresa, pero uno de los mejores de América. Bueno, es bueno que la magnitud del emprendimiento sea digno de todo lo que se viene logrando, ¿no? Desde el nivel deportivo. Sí, y además, vale una aclaración, José, ¿me entendés, Osvaldo? En algún momento algunos amigos míos, che, dice, pero ¿por qué invertir tanto en un centro nacional? ¿Por qué no, ¿por qué no ayudamos más a los clubes? Le digo, hay algo que contar. Ese dinero que se destina al centro, digamos, de alto rendimiento, tiene una dirección fija y precisa. No utilizarlo para ello sería malversar un dinero que World Rugby le dio a la Unión Argentina de Rugby para ello. Tenemos otra sorpresa luego de esto para el interior. En realidad Campana también es el interior, en el cual, digamos, capaz que desarrollemos cosas así, pero no puedo adelantar hasta que no terminemos de... Vamos paso por paso, diría Mostaza Merlo. El gran Mostaza Merlo, el gran Mostaza Merlo. Bien. Nosotros sí ahora vamos paso por paso, vamos a ir a un breve corte porque queremos en el próximo bloque continuar. Ya lo dijo José, tengo preguntas picantes. Yo no sé cuán picante será una pregunta de José, pero todo se puede contestar. Tenemos muchas inquietudes porque queremos hablar con vos de todo lo que tiene que ver con el arbitraje, con las juveniles. Hemos estado el fin de semana viendo el desarrollo de Tucumán y todas estas promesas nuestras, hacia dónde se pueden dirigir y cómo están preparándose. Así, bueno, vamos a ir a un breve corte y en breve volvemos para continuar acá en el living más famoso del rugby de Tucumán, en Rugby Tucumano TV, y con esta visita que para mí es para sacarse sombrero. Llegó BancoChat. Loco, queda poco, necesito un refuerzo. Ya te lo conseguí, ahora te lo transfiero por chat. Dale, que estoy en tiempo de descuento, vamos. Vamos. Ahora con Macro, dirigís todo por chat. Hacé tus operaciones y consultas de manera más fácil, rápida y segura. Macro, el primer banco que te permite operar desde tu WhatsApp. Con Macro, tenés BancoChat. Pensá en grande, pensá en Macro. Pensá en macro.com.ar. precio y la mejor financiación. Lleva tu vieja a Ramírez Motos y salí con una nueva moto. Y a tu vieja te la pagamos descontado, efectivo y en el acto. Ramírez Motos te da la solución. Nuevamente acá en el living de Rugby Tucumano estamos acá con Marcelo Corbalán Costilla, nuestro querido vicepresidente de la UAR, ex presidente de la Unión de Rugby Tucumán y amigo de la casa, por cierto. Marcelo, me decías que el predio va a ser algo magnífico. Sí. Vamos a ver si tenemos algunas imágenes del predio, precisamente porque estaba trabajando la producción en ello. Ya nos van a comentar y nos van a poner allí lo que la UAR envió en un comunicado y realmente me alegra mucho. Nosotros vamos a tener este fin de semana la oportunidad, mirá, ahí precisamente están las imágenes. ¿Es la maqueta? No, eso son unos renders, son una foto, un fotorrealismo. De eso sería la parte de la cancha principal, que está diseñada para que sea de césped sintético, y eso que se ve ahí atrás es el gimnasio, que es la parte central del edificio, que tiene una pista de transferencia, y después de la pista de transferencia ingresás a la cancha. Mirá vos, no, realmente evidentemente va a ser algo de mucha jerarquía. Eso que está en celeste son unos carriles donde las pistas de transferencia, o sea, es una área de transferencia desde el gimnasio, como para que vos tengas, digamos, esa transición, gimnasio, previo, cancha. Campo de juego, exactamente. Claro. No, realmente enterarnos de esto, mira ahí lo que sería el gimnasio o la cancha. Sí, ese es el gimnasio. Es el gimnasio, la parte de atrás es donde están, digamos, todo el equipamiento, y la parte de adelante es donde vos podés desarrollar destrezas bajo techo, que son básicamente, digamos, no sé, line, posiciones de post-tackle y post-tackle. Bueno, esa es una vista aérea de la edificación, eso sería el ingreso. No, la verdad que, digamos, el estudio de arquitectura hizo un muy buen laburo. Bueno. Muy buen proyecto. Viene detrás de esto hace 10 años aproximadamente, y visitaron un montón, digamos, de centros de alto rendimiento. Para darte un ejemplo, te dije el del Real Madrid, te dije el de Nike en Estados Unidos, no sé si es de los Pittsburgh Steelers, o sea, no. Se visitaron cosas importantes para terminar de diseñar esto. Me alegro realmente porque lo merece el deporte de seguir creciendo. Entonces, para que sigamos en la elite. Sí. Porque desde el 2007 para adelante venimos creciendo y cada vez estamos más cerca. Quizás no en resultado, pero sí en nivel de juego. Y se ha logrado algo muy importante en sentar una buena base de jugadores que ya tienen un nivel de preparación para estar a la altura de las otras potencias con la categoría profesional. Sí, tienen, ¿no? Bueno, mirá, ahí en ese proceso de jugador de club a jugador Puma, de un tiempo a esta parte, la Unión Argentina de Rugby, a través del alto rendimiento que lo dirige, que lo conduce, porque el gerente es Pancho Rubio, lo que se está tratando de hacer es que el jugador, desde que sale del club hasta que llegue a Puma, tenga un proceso en el cual sepa si el jugador quiere ser profesional, porque todos los chicos quieren jugar en los Pumas, pero hay todo un nivel, ¿me entendés?, de sacrificio, si es que le podemos llamar, porque el que quiere algo lo persigue y no lo ve como un sacrificio, pero es un proceso, José, en el cual tiene que privarse de estar lejos de la familia, de no comer lo que come cada chico cada vez que se va a una reunión, olvídate de tomar bebida alcohólica, olvídate de trasnochar. Entonces, ese proceso es el cual nosotros, la Unión Argentina de Rugby, a través de Pumitas 18, Pumitas 20, franquicia, Puma, queremos ver, digamos, que lleguen, ¿me entendés? Y no sea realmente una disociación en el proceso que sufre un jugador. Sí, fíjate, precisamente hablando de esto de un proceso, ahí tenemos imágenes de las bases. Ahí estamos con el rugby femenino, el rugby infantil, que... Qué lindo. Que es de donde se van a nutrir. Qué lindo. El día de mañana estas instituciones nacionales, y de allí la importancia de los clubes desde el amateurismo, a quien, como vos dices, también hay que cuidar. Nosotros tenemos la verdad, un proceso virtuoso en los chicos que llegan, los Pumas, con todas las críticas que uno de por ahí, digamos, tiene que saber entender que lo realiza el apasionado, que va al club y da su tiempo, y que después dice, ah, pero resulta que, digamos, no lo he podido disfrutar. Por ejemplo, un chico para que habla con conocimiento de causa, Tomás Gallo, de Universitario, donde yo provengo. No lo hemos podido disfrutar a Tomás Gallo más que un año, que fue el año 2019 que salió campeón y después se fue. Pero yo pregunto, ¿a quién no le gustaría que su hijo o el hijo de un amigo tenga esa proyección de poder llegar a jugar en la elite del rugby? Y la verdad que todos queremos lo mejor. Luego estará, digamos, cómo se hace más virtuoso, más virtuoso todavía, el hecho que ese jugador que se va deje algo más para el club. Entendamos que hace poquito que nosotros estamos en el profesionalismo y hay un montón de cosas que están sueltas y que las vamos puliendo a medida que lo vamos desarrollando. Nueva Zelanda, los 3 países del hemisferio sur y los 6 del hemisferio norte, hace rato que ya desandaron este camino. Bueno, nos cuesta, y bueno, pero la responsabilidad amerita que uno trate de hacerlo lo mejor posible. Sí, la verdad, nombrándolo tanto a Tomás, que es un emblema para tu comunidad, que sí, está haciendo bien las cosas, está haciendo bien los Pumas, me lleva a la pregunta que te quiero hacer. Sí. ¿Por qué tenemos a los Pumas en Santiago y no en Tucumán? Bueno, qué buena pregunta. Te pido disculpas si te pongo en aprieto. No, para nada. ¿Entendés? Prieto, aprieto, algo ahí. Sí, lógica pura. Está todo relacionado. No, José, para nada me pone aprieto y está muy buena tu pregunta, digamos. Y ahí es donde, digamos, ¿sabes qué? Yo, o sea, que me siento dirigente deportivo, hago una mea culpa y es donde digo yo que el deporte en Tucumán tiene que ser una cuestión de Estado. No sé a quién puede llegar estas declaraciones y no trato, digamos, de hacer enojar a nadie, pero no entiendo cómo nosotros no podemos tener infraestructura deportiva. Ojo, José, no hablo tan solo del estadio, hablo de una pista de atletismo, de un estadio techado para hacer, digamos, ¿me entiendes?, un buen torneo de básquet, de vóley, de artes marciales. Cuando nosotros entendamos los tucumanos, digamos, que el deporte, ¿me entendés? Genera. Pero genera mucho más beneficio que cualquier otra actividad. Es la parte complementaria a la educación común, ¿me entendés? Claro, sí. En la cual, digamos, genera mucho más beneficio que cualquier otra cosa. Te puedo asegurar que Tucumán va a mejorar mucho más. Entonces, volviendo a ese tema, no tenemos un estadio acorde a lo que, digamos, las uniones del Tier 1 quieren jugar. La última vez que vinieron a Atlético Tucumán, lo hicieron con gran sacrificio, ¿me entendés? Porque, digamos, era el bicentenario, ¿me entendés?, de la independencia de la República Argentina. Y dice, bueno, está bien. Vamos. Entonces vino Francia. Pero imagínate vos, el estadio, digamos, tiene duchas que están a 1,90 m y tenés animales de cualquiera, de 2,20 m, 2 metros, 2,05 m, no entran en la camilla. Entonces, hay una infraestructura que nosotros adolecemos, ¿me entendés? O sea, entonces yo anhelo que en algún momento el Estado, ¿me entendés?, nuestro gobierno, tome, digamos, carta en el asunto y diga, che, ¿cómo Santiago puede tener? Y hay algunos que dicen, ah, sí, bueno, pero primero tenemos que solucionar el problema de cloaca. ¿Y qué, vos crees que Santiago no los tiene? Sí los tiene, pero ellos le han dado una cuestión de prioridad deportiva, digamos, de prioridad al deporte. tiene un estadio de hockey increíble. Nosotros lo tenemos, pero cada vez, digamos, ¿me entendés?, lo tenemos más desatendido. Entonces, necesitamos como primera medida un estadio acorde a lo que pretende un club, una unión, ¿me entendés?, del Tier 1. ¿Te imaginas vos? Los All Blacks no, ni se le ocurriría, digamos, no porque sea, digamos, una cancha de fútbol, pero las condiciones no están dadas, ¿me entendés? Un ingol muy corto, bueno. Sí, no, la verdad que tenés razón, hay muchas cosas que van más allá de la parte, de, como ven, acabas de decir vos, el estadio en sí, sino todo lo que lo tiene que acompañar. Tal cual. Yo creo que por allá, por el 96, vino a visitarnos Western Province, sí, en Tucumán Lawn Tennis, se cortó la luz. Y todos queríamos jugar, ¿verdad? Cuando volvió la luz, no, ya no jugamos. Ya estamos fríos. Es decir, cosas propias del profesionalismo. ¿Entendés? Entonces, bueno, no tener una infraestructura hace que la gente que juega a nivel profesional tenga exigencias correctas. Que bueno, que uno tiene que tener las condiciones para satisfacer. Y no está dada las políticas deportivas en nuestra provincia. Dado que no se elige el deporte como un medio de sustentabilidad y el desarrollo de la provincia. Coincido plenamente. Catamarca tiene su estadio, hoy está en refacción porque tuvo una falla estructural, pero lo tiene. Salta lo tiene. San Luis tiene un recontra mil estadios. San Juan, che, muchachos, ¿cómo no vamos a tener nosotros un estadio? Por favor. Entonces ahí es donde yo digo, recapacitemos como dirigentes deportivos, hagámonos fuertes y digamos, con todo respeto le digamos a nuestro señor gobernador, necesitamos infraestructura deportiva. El deporte no tan solo, además eso, hay estudios que cuando vos traes un espectáculo de ese tipo, la recuperás inmediatamente al dinero invertido, que invierte el Estado. Porque mueve la hotelería, mueve la gastronomía, mueve, ¿me entendés?, el traslado aéreo, la gente que se moviliza adentro, la gente que viene. Pues no está de más decirle que cuando jugó, digamos, el año pasado Escocia en Santiago del Estero, era una larga cola interminable de autos de Tucumán a Santiago para ir a un partido. Estuvimos ahí, fuimos testigos de eso. Claro, por eso les digo. Entonces, nos pongamos la pila en eso y te juro que yo seré uno de los que apoyaría desde la pasión, ¿me entendés? Que se concrete esto. Imagínate vos, si colaboro con el Centro Nacional del Rugby, ¿cómo no voy a colaborar, digamos, con un estadio para mi querido Tucumán? Sí, bueno, interesante lo que planteas, porque también yo creo que falta quien lleve la lanza, ¿no? Entonces, de repente, porque como vos dices, no solo para el rugby, para todos los deportes, todo. Entonces decir, bueno, vamos a juntarnos con el presidente de la Unión de la Liga Tucumana de Rugby de Fútbol, vamos a juntarnos con el presidente de Natación de acá de Tucumán, y sí, ¿y por qué no ir a la legislatura que se jacta de ser un lugar donde se puede dialogar? Pero llevar un proyecto, sería interesante que los dirigentes se unan. Totalmente. En busca de un proyecto. Y hago, José, mi autocrítica, decir, muchachos, que nos sentimos dirigentes deportivos. Hagamos lo que dice Osvaldo, nos juntemos. Vos en la vida, digamos, uno desarrolla muchas actividades, está el dirigente sindical, el dirigente político, el dirigente de PYME y el dirigente deportivo. Bueno, nosotros en ese aspecto no estamos desarrollando una política que el Estado entienda que necesitamos infraestructura deportiva. Reitero, no tan solo para el fútbol rugby, también para el vóley básquet, para las artes marciales, una pileta olímpica climatizada, un centro de conferencia, muchachos, un centro de conferencia, bueno. Son las carencias que tenemos, que bueno, vuelvo a decirte, hay que sentarse a trabajar. Y hablando de trabajo, estás trabajando como árbitro, me decías que mañana vas a tener, vas a dirigir. Sí, mañana dirijo gratamente una final M19 Reserva, natación, jockey en la cancha de natación. Te pregunto, como diría José, no quiero comprometerte, pero te pregunto, ¿hiciste los cursos? Sí, hice los cursos, tengo el apto médico aprobado. No sé cuánto lo tienen, pero yo lo tengo. No, aparte, no, tengo que tengo que demostrar con el ejemplo. Imagínate, voy a decir, che, este vicepresidente de la UAR no tiene el apto médico, es un bandido. Claro. ¿Con qué autoridad viene a...? Bueno. Reestrenando el sistema lumínico de natación, que recién la semana esta lograron... Sería fantástico, te digo, ¿no? Porque yo uso lente de contacto y me va a dar una gran mano. No, y bueno, volviendo al tema, ya que lo preguntaba, decidí involucrarme en el arbitraje más allá de todo esto, porque quiero conocer desde adentro lo que siente un árbitro cuando va a una cancha y es agraviado constantemente con un montón de energúmenos que van a tirar en una cancha de rugby todas las miserias que la traen de afuera. Muchachos, la gente de afuera no es importante. La gente importante son los jugadores, entiendan. Y lo que generan los disturbios es el papá que empieza a gritar desde afuera, el entrenador que empieza a gritar de afuera, y lógicamente el chico de adentro, ¿qué hace? Ah, bueno, si grita mi entrenador y grita mi papá, yo también le puedo reclamar al árbitro. Entiendan que no es así. Y el día que los árbitros digan, no quiero dirigir más, lamentablemente no podemos jugar rugby, porque el rugby es un deporte de contacto, ¿me entiendes? Y les puedo asegurar una cosa, ningún árbitro va a entrar a una cancha a perjudicar a un equipo. Los árbitros, y ahora me pongo en el cuero de un árbitro, nos equivocamos como el chico que da un pase forward, que patea una pelota, digamos, al touch y la saca directamente, como el Pilar que se cruza y se cae el scrum. Nos equivocamos. Hay veces que no vemos la jugada. José, Osvaldo, en un scrum vos controlás en una misma situación, que la tire derecha, que saque el pie del hooker, que el 8 no meta la mano, que el wing forward de allá no se levante antes, que la apertura no avance. Entonces, claro, vos estás observando esto y la apertura ya avanza. No se puede. No se puede. ¿Me entendés? O sea, hay veces que uno, digamos, se pone del lado del offside, se da la vuelta para ver, digamos, y justo de hecho no con el medio scrum, y no lo ve y ya salta un energúmeno. No se puede. Claro. ¿Y sabés quiénes son los culpables? Los que están afuera. Porque el chico se dedica a jugar. El chico no está jugando, está entretenido, está comprometido. El energúmeno es el entrenador y el padre. Y sobre todo, ¿sabés dónde me saca? En las divisiones, en todas las divisiones, pero sobre todo en las juveniles. En las juveniles, donde un chico tiene que aprender a jugar, tiene que saber qué, equivocarse miles y miles de veces. Y veo entrenadores que van por el costado de la línea del touch, darle indicaciones, pasarla, recibirla. Capo, entrenate y jugá como decís vos que quiere que juegue el chico. Bueno, disculpen la vehemencia para la pasión, pero soy así. Hace poco, cuando estuvimos cubriéndonos los partidos, tuvimos una charla con el árbitro y él nos decía, a nosotros nos enseñan que vos tenés 100 jugadas por partido. Si en 90 has cobrado bien, date por hecho, porque en 10 mínimo te vas a equivocar. Te doy un dato, más real. En un partido de rugby común, un árbitro, digamos, referea entre 180 y 210 situaciones de juego. Claro, es imposible. Mira, ¿qué no te podés equivocar en 3 o 4, en 5? Seguro que sí. Lo que no nos vamos a equivocar somos nosotros, que vamos ahora al corte, porque entre la técnica y la producción nos están haciendo señas múltiples para que vayamos a un corte y sigamos disfrutando de esta charla que realmente está exquisita. Y bueno, vamos a ir preguntando también, Pollo, no solo de los juveniles, sino cómo ves esta última fecha de cierre y cuál es la realidad del anual 80 aniversario de WRT. Bien, perfecto. Llegó BancoChat. Loco, queda poco, necesito un refuerzo. Ya te lo conseguí, ahora te lo transfiero por chat. Dale, que estoy en tiempo de descuento, vamos. Vamos. Ahora con Macro, dirigís todo por chat. Hacé tus operaciones y consultas de manera más fácil, rápida y segura. Macro, el primer banco que te permite operar desde tu WhatsApp. Con Macro, tenés BancoChat. Pensá en grande, pensá en Macro. Pensá en macro.com.ar. Tener más tiempo para economizar. Ramírez Motos, Ramírez Motos, Ramírez Motos te da la solución. Ramírez Motos, Ramírez Motos, el mejor precio y la mejor financiación. Lleva tu vieja a Ramírez Motos y salí con una nueva moto. Y a tu vieja te la pagamos descontado, efectivo y en el acto. Ramírez Motos te da la solución. Bien, nuevamente acá en... ¿Cuarto bloque, José? Cuarto bloque, cuarto y último bloque. Pero qué breve que se hace el programa cuando tenemos un entrevistado de este nivel, sí. Vuela. Me están alabando mucho, Chango. No, es que, vamos a ver, estamos interactuando. Es que se te puede preguntar de todo. Hay otros que son muy específicos. Claro, estamos interactuando y vamos a ver. Y en esto de que hablamos de todo, se vienen los cuartos de final del desarrollo. ¿Cómo? ¿Tuviste la oportunidad de seguir el desarrollo que se vivió, que nosotros lo transmitimos? Bueno, yo te cuento, en la presidencia de la Unión de Rugby de Tucumán, uno de, si se le puede llamar caballito de batalla, fue el desarrollo, el desarrollar el desarrollo, valga la redundancia. Siempre me acuerdo cuando una gran final que jugaron San Isidro Lules y Coipú en la cancha de Lince, donde nos juntamos, me acuerdo, en una estación de servicio cerca de Famayá, los dos presidentes, Arturo Felipe y un muchacho que no me puedo acordar en este momento el nombre, pero muy buen tipo, a coordinar todo lo que iba a ser la final. O sea, eso es lo que realmente le tiene que dar más empuje al desarrollo, ¿me entendés? Vivirlo más apasionadamente, con todo el respeto que significa, pero la verdad que fue fantástico. Y ahora sí lo sigo al desarrollo. Tengo entendido, digamos, que hay 4 clasificados, uno de ellos es Tafi Viejo, el otro es Montero Bolle. Ya te ponemos la placa para que nos vayamos informando e informando a los que nos están viendo, a los televidentes. Porque hay 2 que ya están esperando, 2 clasificados semifinalistas, que son precisamente La Querencia y Tafi Viejo. Pero se juega el cuarto de final, uno se va a estar jugando allá en Aguilares, Aguará va a recibir a Bajondo, y San Martín en el complejo, que está apoyo impresionante. El camino a la cancha número 1, es increíble lo que han hecho ahí. Exactamente, sí. Está creciendo mucho y va a ser, mirá, precisamente ahí pone la placa de lo que va a ser la transmisión de Rugby Tucumano este fin de semana. San Martín Coipú. San Martín Coipú. Dirigió muchos partidos en la cancha de arriba de San Martín, lo que sería la cancha número 2. Ahora, vos fíjate, en esto que vos decís, lo maravilloso que está, la cancha donde jugaba San Martín Rugby ya no está. ¿Qué se está haciendo allí? Un microestadio cerrado para básquet, vóley, handball y futsal. En buena hora, entonces, sí, ya sé cuál es la que está atrás saliendo hacia la avenida Perón. Totalmente. No, muy bueno. San Martín está aprovechando al máximo el tamaño que tiene el complejo Natalia Mirkin y la verdad es que está desarrollando un montón, varios deportes. Estuve ahí hace, casualmente un día a la noche que fui era un triangular entre Cardenales, Lince y San Martín. Lo crucé al profe Vanegas, que está encargado del área deportiva, y me contó brevemente todo esto, digamos, que ustedes están hablando. La verdad que me agrada enormemente porque, a ver, yo les reitero, o sea, sí. Si yo podría desarrollar una tarea extra más allá de la que ya desarrollo, que es hacer crecer el deporte en Tucumán, sería fantástico. Sí, bien. Ahora, ¿cómo lo ves a estos cruces? El desarrollo me encanta, me encanta. O sea, y les agradezco que ustedes puedan, digamos, mantener, intervenir en contar cómo se desarrolla el desarrollo. Picante estos cruces. Hace poquito fui a dirigir la intermedia, que era Santana, porque La Querencia no tiene intermedia, contra Aguará. Y el partido de primera, che, muy lindo partido, muy movido. Chango, hay cosas muy interesantes. Chango con mucha destreza. Sí, sí, hay cosas muy interesantes en el equipo de La Querencia. Sí. Tiene que ver con quienes fueron los entrenadores durante varios años que procedían de Tucumán Rugby. Claro, entonces, ahí está Jonathan Bustos. Sí, algo sé. Claro, del lado de Aguará estaba el Negro Fama, después estaba un chango que también no me acuerdo en el momento el nombre, que entrenaba en Huirapuca, que está entrenando a Aguará. Está Núñez Piocek. Núñez Piocek está en Aguará. Y bueno, ahora el que está convocado para trabajar también en la gente de, no sé si de rugby femenino, Tristán Molinuevo. Sí. Es decir, gente que le entiende al rugby y que le va a dar una impronta al rugby de desarrollo para que tu equipo... Bueno, yo en su momento le dije, muchachos, si nosotros queremos que la Unión de Rugby de Tucumán crezca en fichajes, le apuntemos al desarrollo. Todos los demás, ya los clubes, te diría, grandes, o los clubes que participan en el torneo tucumano, ya crecen muy poquito, crecen un 1, un 2, un 3... porque su capacidad no da para más, la densidad demográfica. ¿Dónde tenemos nosotros una gran beta para crecer? En el interior, en el desarrollo precisamente. Sí, vos fíjate, Marcelo, en este detalle, es decir, ¿se cuenta con un apoyo de la UAR? Bueno, es que lo que pasa es que el apoyo de la UAR llega hasta hasta las uniones provinciales, y las uniones provinciales tienen que canalizar el desarrollo de los clubes de desarrollo. Porque, ¿qué es lo que pasa? La Unión Argentina de Rugby no se involucra en la competencia que desarrolla cada unión. Sí la fiscalizamos, pero nosotros no podemos, desde competencia y desarrollo de la Unión Argentina de Rugby, decir, che, Tucumán, haga tal o cual torneo. Claro, no. Tiene que respetar la autonomía de la Unión. Sí, sí, porque si no, después sale esto. Che, ¿y por qué se mete la Unión Argentina en el rugby? ¿Me hago entender? Bien, vos fíjate, tan interesante está esto que no tuvimos tiempo de hablar del excelente momento del rugby 7, de los jaguares que han terminado, porque se nos va el tiempo y quiero que dejes estampada tu firma en nuestra pelota, sí, porque todos nuestros invitados... ¿Cómo no? Pero escúchame. Bueno, aprovechamos este momento para reiterarles este domingo transmisión San Martín Coipú desde las 16 horas en el complejo de cancha de San Martín. Les decimos, bueno, búsquenos en YouTube, Rugby Tucumano, y por supuesto también que nos sigan a través de Instagram para tener toda la información al toque. Así es, y también mencionarles que se juega la última fecha de la clasificación del anual 80 aniversario de la URT con partidos claves en la zona del fondo. ¿Por qué? Porque hay una sola plaza para ocupar y están peleando por ella Tarcos y Lince. El equipo rojo va a recibir en su casa a la gente de Corsario y el equipo rojo-gris va a viajar a la Perla del Sur para enfrentarse a Huirapuca. Recuerdo, Osvaldo, vos habías dicho que el partido complicado de Tarcos es contra Corsario. Ojo, lo dije allá atrás. ¿Por qué? Porque Tarcos suele complicarse con los equipos que... no lo saben atacar. No es que no lo suelen atacar. Es como que hace partidos con los más difíciles, pero a los que supuestamente los papeles son fáciles, se relaja. Bueno, no es tiempo para relajarse. Y no es un tema menor, digamos, que el entrenador de Corsario es Pasqualini, el presidente de Tarco. Detallazo. Detalle. No lo había tenido en cuenta, despeche. Y petete, o sea, que también, digamos, de Tarco, o sea que... Saben cómo jugar la Tarcos. Claro, ¿me entendés? Es importante. ¿Te imaginas vos le llegas a ganar Corsario a Tarcos? Llega a dar el batacazo Corsario y bueno. ¿De qué se disfraza Petete? No solo bueno, que de qué ojo, se capaz que Huirapuca lo salva y le gana Lince y ya está. Y claro, y le saca de un problemón a los muchachos. Todo un diálogo entre ellos. Son apostillos. Marcelo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la verdad, visita. Y realmente me agrada la visita porque no solo hablamos de rugby, nos divertimos. Para que la gente también entienda que el clima de amistad que se crea en el ámbito del rugby, lo vivimos la dirigencia, los periodistas, los jugadores, los directivos, todo, porque así como nos hemos sentido hoy nosotros, para nosotros es una alegría siempre que nuestro invitado se sienta con nosotros. Gracias, José. Bueno, Horacio también, que está detrás de cámara. Muchas gracias, porque es bueno que sin ustedes yo no puedo contar todo lo que sucede, entonces les agradezco enormemente. Y es un placer verlo porque siempre nos encontramos en la cancha. Bien, y a todos los que nos siguen, despedirlos para el próximo jueves. Estén atentos con toda la información de que acontece en el rugby de Tucumán o donde haya un tucumano desperdigado por el mundo, la van a tener acá en Rugby Tucumano TV para que ustedes estén informados y disfruten junto con nosotros de esta pasión. José, muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Osvaldo, la verdad siempre un placer y bueno, los esperamos el domingo. Saludamos a nuestros colegas que no están, a Nicolás, a Gustavo y a Pilar, como así también a Cecilia en la operación técnica y a nuestro productor Horacio Gambarte. Nos vemos el próximo jueves.